días, este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 16 de marzo. Muy buenos días. Al día de hoy se han registrado 384 casos nuevos a COVID-19 en los registros de las plataformas de vigilancia epidemiológica, con una tasa de incidencia de casos activos de 10.2 por 100.000 habitantes, ubicándonos con esta tasa bastante baja, por cierto, en el lugar número 16 a nivel nacional en comparación con el resto de los estados de la República. Tenemos ya 141.213 casos confirmados en todo lo que va de la pandemia y al día de hoy sí se agregan 3 defunciones más, 9.938 defunciones en todo el estado, en todo lo que va de la pandemia. Esos son los números que tenemos hasta el día de hoy. Vemos un descenso constante y empieza a estabilizarse los números de las últimas semanas epidemiológicas. Recuerden que es muy importante considerar todas las medidas preventivas. Aún no estamos libres de esta pandemia. Hemos visto cómo otros países han vuelto a incrementar su número de casos. Estamos atentos a los comportamientos nacionales e internacionales. Y es muy importante que mientras nosotros tengamos la posibilidad de aplicar las medidas preventivas, las sigamos aplicando, puesto que es lo que nos puede dar mejores resultados ante el desconocimiento de lo que pueda venir en el comportamiento nacional e internacional en cuanto a la pandemia de COVID-19. Invitamos a todos los mayores de 60 años, a todas las personas que les esté faltando su esquema de vacunación, a acercarse a todos los municipios y a los puntos de vacunación que en esta semana estamos teniendo. Recuerden que es una lucha que continúa y que en la medida en la que todos estemos vacunados podremos mantener este buen comportamiento. Al día de hoy tenemos 27 hospitales que reportan, con 31 personas hospitalizadas, un número bastante bajo, como ustedes pueden observar, 20 en camas generales y 11 en el área de terapia intensiva con personas intubadas, un 11.49% en hospitalizaciones generales y un 5.9%, prácticamente un 6% en hospitalizaciones de terapia intensiva. Esos son nuestros números hasta el día de hoy. Les agradecemos continuar con esta información tan valiosa de la vacunación y, por supuesto, de las medidas a tomar ante COVID-19. Seguimos a la orden desde la Secretaría de Salud. Gracias.